El director de Protección Civil de Salamanca, Candelario Q. Gutiérrez, señaló que, como cada año, con la llegada de Semana Santa, se mantendrá la vigilancia en los cuerpos de agua del municipio y los espacios recreativos del mismo. Dijo que, aunque ya se tenía cuidado con estos espacios durante la temporada vacacional, dichas medidas se verán reforzadas con la crisis sanitaria por el COVID-19. El director señaló que los recorridos a los cuerpos de agua ya comenzaron y, al igual que en otros espacios públicos, se mantendrán todas las medidas, principalmente el aforo controlado, y hasta buscan recomendar que los mismos espacios den un tiempo determinado de estancia para los visitantes para evitar la aglomeración. Que es la presa del Guaricho, la de Mendoza, incluso pudiese pensarse en el río Temascatío. En virtud de del semáforo amarillo y de lo que permite, de las actividades que permite, ahí lo que vamos a revisar es que se respeten los aforos permitidos. Ya hemos estado haciendo recorridos precisamente de valoración, de cumplimiento de medidas, y una de las más importantes que consideramos fue fijar del aforo que está permitido, ¿sí? Aunque pues todos sabemos que lo ideal es que la gente no saliera, no se acercara o no se saliera con la finalidad de no aglomerarse, uno de los filtros precisamente es limitar el acceso, y el acceso va a estar limitado con el aforo que se tiene calculado para cada uno de los lugares, que ya se les pidió a los diferentes representantes de tanto de balnearios como de cuerpos de agua, fijen una cantidad máxima de gente dentro, guardando obviamente las medidas de seguridad, sana distancia, higiene, y en algunos casos si se pudiera manejar hasta el tiempo de permanencia dentro de las instalaciones. El funcionario dijo que aunque actualmente las presas mantienen un nivel bajo de agua, la vigilancia será con la misma intensidad. Así pues, dijo que los recorridos a los diferentes balnearios del municipio se estarán realizando con el afán de mantener un saldo blanco. En específico, las presas son dos presas, que por cierto tienen niveles muy bajos, igual representan un riesgo a los usuarios, por eso no está permitido la introducción de gente dentro de lo que es el cuerpo de agua, a nadar, a bañarse. Están los letreros preventivos, y bueno, los propios responsables de los balnearios hacer cumplir precisamente esas recomendaciones. Y lo que se refiere a las albercas, pues tenemos cuatro aquí cercanas a lo que es la mancha urbana, igualmente ya fueron visitadas, se les hizo la recomendación correspondiente en relación con lo de los aforos, y pues vamos a estarlo checando dentro de las diferentes direcciones de apoyo del municipio. Finalmente, el director señaló que los operativos carreteros con motivo de las festividades se mantendrán de igual manera con motivos preventivos. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.